Mi nombre es Susana Lorenzo, mi seudónimo literario Soledad Lorena. Estoy retomando la lectura de las notas finales del libro La Posada de los Muertos. En el video anterior habíamos leído la primera parte de las notas finales. Algunas de las notas finales están en inglés, pero voy a compartirlas primero en inglés y luego en castellano. Loneliness does not come from having no people about one, but from being unable to communicate the things that seem important to oneself, or from holding certain views which others find inadmissible. As a child, I felt myself to be alone, and I am still, because I know things and must hint at things which others apparently know nothing of, and for the most part do not want to know. Carl Jung. En esta cita de Carl Jung, Carl Jung dice que la soledad no surge de no tener gente a nuestro alrededor, sino de ser incapaces de comunicar las cosas que para nosotros parecen importantes, o de guardarnos en secreto algunas opiniones o algunos puntos de vista porque los demás las consideran inadmisibles. Carl Jung cuenta que cuando era niño se sentía muy solo y que todavía, al momento de escribir, se sentía solo, porque él sabía y conocía cosas y podía percibir cosas que para los otros eran invisibles o que las demás personas no sabían nada de lo que él estaba hablando. Y muchas veces las personas no querían saber lo que él sí sabía. 90% of suicides are caused by a treatable and or temporary mental illness. 4 out of 5 people will suffer from a mental illness in their lifetime. Help break the stigma, reach out, help save a life, talk about it. Suicide is not caused by weakness or a lack of courage, but rather by having had to be strong for too long. Every 40 seconds, someone dies by suicide. Este texto, que está copiado de Quotes and Notes, habla de que el 90% de los suicidios son el resultado de enfermedades mentales temporales, tratables, y que 4 de cada 5 personas sufren de una enfermedad mental en su vida, durante su vida en algún momento. Nos invita a romper con esos mitos, a tratar de comunicarnos, de ayudar de alguna manera a salvar una vida, de hablar sobre eso. Por eso este libro habla sobre el suicidio, porque generalmente los que llegan a cometer el suicidio no logran ser escuchados, no logran tener el valor de hablar. Esta cita continúa comentando, compartiendo de que el suicidio no es el resultado de una debilidad o de una falta de valor, de un acto de cobardía, sino de cuando una persona ha tratado por mucho tiempo de ser demasiado fuerte, por demasiado tiempo. Cada 40 segundos en el mundo alguien muere a causa de un suicidio. Apuntes desde la soledad. Cuando la copa aún está llena y la mesa permanece despoblada, entonces recuerdo por qué mi vida carece de celebraciones. Elegimos llorar sin testigos. Podemos disfrutar una vida sin voces ni pasos. Alcanzamos a creer que en la soledad todo se puede. Aprendemos a escribir porque no hay quien escuche o comprenda nuestras penas. Y sin embargo, de nada sirve la victoria o los momentos de gloria si con nadie puedes compartirlo. Cuando cae el telón, los desconocidos se van, y el aplauso que aún retumba no te abraza el corazón. Soledad Lorena, Susi en Penumbra, 9 de agosto de 2014. En un próximo video estaremos compartiendo las confesiones que son parte de las notas que escribí al terminar el libro de La Posada de los Muertos y que tienen que ver con un testimonio real de cómo llegué al final de este libro. Gracias por tu escucha atenta. No te olvides que está la lista completa de reproducción de La Posada de los Muertos. Aquí en el canal de YouTube te dejo el enlace en los comentarios. La Posada de los Muertos está disponible en formato ebook, libro digital, y también como libro impreso artesanal si quieres regalarlo o si quieres regalártelo o agregarlo a la colección de tus libros en tu biblioteca personal. Muchas gracias, Dios te bendiga.
Thank you.